Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro encuentro de los viernes en otro Almorzando en el 13 de Actualidad Política que hacemos cada vez junto a Gloria Stanley. Hoy es 14 de abril y nos encontramos justo a 8 meses de la realización del acto de mayor trascendencia en la vida nacional previsto para este año, las elecciones de Presidente de la República y del Parlamento, que se llevarán a efecto el jueves 14 de diciembre próximo. Para cuando llegue ese momento, tendrán que estar resueltas todas las materias que hoy acaparan el interés público y la gran incógnita será quién ocupará finalmente el sillón presidencial. Mientras llega ese momento, día a día ocurren hechos que van dibujando mejor cuál será la cancha en la que se jugará la carrera presidencial y parlamentaria. Esta semana se produjeron avances importantes en esta materia. La Junta de Gobierno aprobó la Ley de Distritos Electorales, con la cual los partidos políticos, aunque no estén de acuerdo con la manera en que se demarcaron los distritos, como lo han manifestado, saben ya cuál es el terreno en que se tendrán que mover para escoger a los futuros candidatos al Parlamento. El otro de los temas pendientes, reformas constitucionales, concluyó el trabajo de la Comisión Técnica de Renovación Nacional y la Concertación en torno a estas materias. La pregunta pendiente es si habrá o no plebiscito para reformar la Constitución. Junto a estos hechos, la semana ha traído consigo una gran inquietud en torno a las candidaturas presidenciales. El viernes pasado se dio a conocer la encuesta del CEP y si nos guiamos por ella, los próximos candidatos a la presidencia de la República serían Patricio Elwin y Hernán Vigy. ¿Será esta la decisión final de los partidos? La semana política, por último, ha tenido además otro hecho de indudable interés para la vida nacional: la discusión sobre el futuro de las Fuerzas Armadas dentro de la vida democrática. El lunes el Ejército emitió un comunicado, donde además de expresar su malestar por declaraciones que aludían al comandante en jefe de la institución, señalan su compromiso con la defensa de la institucionalidad creada durante este gobierno, un hecho de sumo interés que todos los sectores políticos han debido analizar. Estos temas estarán presentes en nuestra conversación de esta tarde, donde nos acompañarán dos políticos de trayectoria en nuestro país. Se trata de Aníbal Palma, quien es actualmente presidente de la Izquierda Unida y presidente del Partido Radical Socialista Democrático, y don Fernando Ochagavía, quien es vicepresidente del Partido Nacional. Al empezar nuestra conversación, yo antes quisiera darles un breve currículum de quiénes son las personas que hoy día tenemos sentadas en nuestra mesa, porque es de indudable interés conocer dónde han estado antes en el terreno político. En el caso de Aníbal Palma, tendría que decir que se inició en la vida política como militante del Partido Radical de Chile. Durante la Unidad Popular ocupó los cargos de viceministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación y secretario general de Gobierno. En 1987 forma parte del grupo que se separó del Partido Radical de Chile, que preside Enrique Silva Sima, y forma lo que hoy es el Partido Radical Socialista Democrático. Es presidente de esta colectividad y además presidente de la Izquierda Unida, un grupo que integran, entre otros, el Partido Comunista, el MIR, la Izquierda Cristiana y el Partido Socialista Almeida. En el caso de Fernando Ochagavía, primero fue militante del Partido Conservador y luego del Partido Nacional, donde se mantiene hasta hoy. Ha ocupado diversos cargos de representación popular, regidor, diputado y más tarde senador por Chiloé. En la última división del Partido Nacional que ocurrió el año pasado, quedó en la fracción de don Patricio Phillips. Bienvenidos a los dos a este Almorzando. Gracias. Y vamos de lleno a lo que es el tema de esta tarde. Aníbal, el 11 de septiembre de 1973 usted fue detenido en La Moneda, permaneció 3 años en diversos lugares de reclusión y luego vivió el exilio. En pocas palabras, ¿qué sentimientos predominan de esa experiencia? ¿Rencor, resentimiento, arrepentimiento, frustración o crecimiento personal? Ninguno. De eso saco una experiencia un poco mezclada. La sensación de pena, de angustia, por haberse interrumpido una democracia más que centenaria. Y el compromiso cada vez más fortalecido de recuperar esa democracia que era motivo de orgullo de los chilenos y por la cual éramos respetados por todas las naciones. Pero no hay ni frustración, ni rencor, ni arrepentimiento. El arrepentimiento, comparto un arrepentimiento que debe ser colectivo, de todos los que tuvimos responsabilidad en que esa democracia se perdiera. Hoy ya estamos prontos a ver quiénes serán los próximos candidatos al Parlamento, quiénes serán los próximos candidatos a la Presidencia de la República. Se empieza a dibujar el panorama político. Dentro de este panorama, quisiera preguntarle, ¿dónde veremos a Aníbal Palma? Por ejemplo, ¿como aspirante a una senaduría o como
ministro en alguna de las carteras, como podría ser educación, en el próximo gobierno? Fíjate, una respuesta que puede parecer formal, pero que es auténtica. Eso depende de mi partido, de la alianza que presido, pero más que eso, depende de los acuerdos que se alcancen por el conjunto de las fuerzas opositoras. Aquí, por encima de ambiciones personales o intereses partidarios, por legítimos que sean, debe primar el interés nacional, que se confunde con el interés de recuperar la democracia. En esa función estoy dispuesto a asumir cualquier representación, aspirar a cualquier cargo o no postular a ninguno. También puede ser esa, que no esté, sí, en ninguna parte de la arena política. Perfectamente posible. En el caso suyo, su último cargo fue el de senador por Chiloé. ¿Volveremos a ver a Fernando Echavarría ocupando o postulando a un cargo de representación popular como senador, por ejemplo, lo concreto? No está en mi pensamiento postular a una senaduría. Esta decisión nace primero en el pensamiento de las bases, que deben ser las que propongan los precandidatos a parlamentarios, y posteriormente a las decisiones de los partidos en sus consejos generales, de acuerdo con la disposición de la ley. Pero considero que nuestra posición al servicio de nuestro ideario político nos coloca a luchar. Primero, estamos en la búsqueda, a través de la unidad, del candidato común y de un Congreso eligiendo a los mejores para que este Congreso tenga una representación que permita que la nueva democracia se exprese en el Senado y en la Cámara de Diputados con sus mejores hombres. ¿Usted va a dar esa pelea? Le repito, en este momento mi decisión es no darla. El tiempo, no sé qué es lo que podrá hacer. Aníbal, usted fue lo que se podría considerar un político precoz, diría yo. Porque siendo muy joven, ya había tenido distintos puestos en dirigencia política, y durante el gobierno de Salvador Allende, de hecho, ocupó dos ministerios, una vice-cancillería, además de otros cargos dentro del partido. Sin embargo, hay hechos que en política marcan, y a veces marcan mal. Yo quisiera preguntarle a usted si una intervención, que fue su última intervención en el gobierno de Salvador Allende, en el programa Esta Hora Se Improvisa, en este canal, donde Sergio Onofre Jarpa lo interpeló a usted y lo calificó como quiltro chico, señalando que la pelea en que estaban era de perros grandes y no de quiltros chicos. ¿Lo marcó usted determinantemente para lo que fue después su trayectoria o lo que será la trayectoria política? No, a mí no me marcó. A quien marcó es al señor Jarpa. Porque lo he dicho muchas veces, cada uno coloca el debate en el nivel que le acomoda. Y si el señor Jarpa se sentía más cómodo llevando el debate al nivel de animales, era su problema. Yo llevo el debate en el marco de las ideas. Entonces, que no me marca a mí, marca a quien cae en un exabrupto inadmisible. ¿Se ha vuelto a saludar usted con Sergio Onofre Jarpa? Yo estoy seguro que si él medita, no estaría en condiciones de repetir un improperio como ese, porque a quien marca y a quien descalifica es a él, no a mí. Bueno, a mí me gustaría entrar un poco a definir quién es Aníbal Palma hoy día. Y usted pertenece al Partido Radical Socialista Democrático, una facción del Partido Radical que está escrita en la Izquierda Unida, junto con el MIR, el Partido Socialista Almeida, el MAPU, etcétera. Sin embargo, muchos lo ven a usted como un marxista camuflado. Y señalan para esto que fue usted, durante el gobierno de Salvador Allende, el que impulsó quizás las medidas más drásticas y más de corte socialista, como por ejemplo la Escuela Nacional Unificada, que era la escuela para crear el nuevo hombre socialista. Usted, por ejemplo, clausuró las radios, varias radios, durante el periodo también de ministro, secretario general de gobierno, y muchas otras medidas que se le escriben. Entonces yo quisiera preguntarle concretamente, ¿qué lo diferencia a usted en este momento sus compañeros de ruta, concretamente del MIR, del socialismo de Clodomiro Almeida, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es una rama del Partido Comunista? Me acuerdo la historia, pero está el cúmulo de interrogantes planteadas en su pregunta. Pero voy a tener que ir por parte. En primer término, yo creo que hay dos ópticas extremas para analizar el marxismo. Desde el punto de vista ignorante de los reaccionarios, que lo hacen objeto de los peores ataques y lo responsabilizan de todos los males. Y el ángulo de aquellos que lo llevan a una categoría absoluta en que están todas las verdades. Para mí, ni lo uno ni lo otro. No soy marxista, pero reconozco en el marxismo algunas herramientas útiles para la interpretación de la realidad, para el estudio de la historia, que cualquier hombre culto, cualquier historiador o sociólogo utiliza. Ahora que haya aplicado medidas de corte socialista y las más drásticas en mis cargos de ministro de Educación o secretario general de gobierno, no es efectivo.
La ENU era un proyecto socialista. La ENU se enmarcaba en las recomendaciones de Naciones Unidas, de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. Recogía una antigua aspiración del magisterio, tendía a dar solución a problemas tradicionales que arrastraban nuestro sistema tradicional desde el siglo pasado. Era una propuesta de solución a esos problemas. Ahora, no se trata de vivir anclados en el pasado en una propuesta. Quienes no compartan las fórmulas de solución de la ENU, que levanten otras propuestas de solución y entre todos veamos la mejor. Pero no estemos en una visión maniqueísta ni atribuyendo a la ENU una connotación que no tenía. Y respecto a la radio, y una vez contesté esto, lo voy a precisar. Efectivamente, unos hechos, dije yo, efectivamente, siendo ministro secretario general de gobierno, en uso de atribuciones las cuales habían dispuesto y hecho uso todos los gobiernos anteriores, clausuré por 5 días las emisiones de Radio Agricultura mientras se encoaba la correspondiente acción legal. Pero es conveniente que usted conozca el motivo por lo cual el gobierno, a través de la Secretaría General, tomó esa decisión. Fue porque, además de una campaña permanente y sediciosa de esa radio, llegó un momento en que emitió un flash que repitió varias veces a lo largo del día, imputando a una patrulla militar el haber baleado a un grupo de civiles en una de las calles de Rancagua, a consecuencia de lo cual habría muerto un civil, herido una mujer y quedado herido una guagua de meses. Y el gobierno del cual yo formaba parte no podía aceptar que se imputara a las Fuerzas Armadas el disparar contra civiles indefensos. Ahora, que los hechos posteriores hayan demostrado que estábamos equivocados es una equivocación realmente lamentable. O sea, ese fue el motivo. Y por último, los medios en algunos casos, como este absoluto, concreto de aplicar un control a la prensa. En absoluto, le estoy señalando un hecho muy concreto, que cualquier gobierno democrático frente a una imputación tan grave hubiera tomado medidas como las tomaron gobiernos anteriores, demócratas cristianos o de derecha, hicieron todos uso de estas atribuciones. Y además, no era una clausura permanente, era una medida de suspensión transitoria que facultaba la ley, mientras se incoaba la correspondiente querella, o sea, los tribunales resolvían en definitiva. Pero el motivo fue el que le señalo. Y por último, ¿cuáles son mis diferencias con el Partido Comunista, con el Frente Patriótico? El Frente Patriótico no forma parte de la Izquierda Unida. Mi diferencia con el Partido Comunista... Pero es una rama del Partido Comunista. No soy... Eso pregunta es a los comunistas. Yo presido una alianza en la que está el Partido Comunista. ¿Y cuáles son mis diferencias? Que no soy comunista, pues. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Que para mí la connotación de comunista no tiene ni una carga negativa ni positiva. Es una opción ideológica, es una militancia partidaria. Opción ideológica que no es la mía, militancia partidaria que no es la mía. Esa es mi diferencia, lo mismo con el Partido Socialista y otros partidos. Soy radical y milito en el Partido Radical. Pero la Izquierda Unida, al igual que la concertación de los 17 partidos, es una alianza en la pluralidad, en que coexisten distintas tendencias, distintas concepciones. Y eso es democracia, Gloria. Porque la democracia no consiste en que todos piensen lo mismo. La democracia consiste en que exista el derecho a pensar diferente y nos respetemos ese derecho. Y ese derecho se respeta en la Izquierda Unida, se respeta en la concertación y se respetará en la democracia que yo aspiro a reconstruir. Vamos a volver un poco al proyecto, a claro, sus ideas políticas más adelante en el programa. Yo quisiera preguntarle a Fernando Chagavía, ya que estamos definiendo un poco a quiénes son las personas que tenemos en esta mesa. Usted ha sido un tradicional representante de la derecha en Chile, diputado, senador, regidor, como decía Cecilia, yo le agrego agricultor, dirigente político. Casi, ¿dónde cree? Casi le diría, Gloria, que el calificativo de derecha, cuando todos los partidos políticos se declaran de izquierda, sí, permítame por lo menos ser de centro-derecha, porque centro, el centro derecha, aparece entonces absolutamente vacío en este país. ¿Dónde cree usted que hoy está la auténtica derecha? ¿En la UDI, en Renovación Nacional, en el Partido Nacional Fracción Phillips, en el Partido Nacional Fracción Riesco, en Avanzada Nacional, en la democracia radical según su concepto? La verdad es que los conceptos de la centro-derecha son los fundamentos que le dieron a este país, primero, su formación histórica, su legislación social, que fue modelo en América, y esta organización estuvo siempre realizada o llevada a cabo por personeros de la derecha tradicional, conservadores y liberales. No hay una legislación social que no haya contado o tenga el patrocinio, o sea, haya sido iniciativa de alguno de los hombres que forjaron la historia política de nuestro país y que dieron vida al Partido Nacional. Los hechos que han seguido después de 15 años de ausencia de partidos políticos, naturalmente, que crean un escenario nuevo y distinto. Yo pienso que la falta de formación política de la juventud, tal vez los juicios peyorativos de la autoridad en contra de los políticos, que yo califico de muy injustos al ser generalizados. Yo estuve
6 periodos en congresos, en municipalidades, con participación de todas las ideologías. Y yo creo que los hombres que se entregaban al servicio público eran hombres probos, eran muy generosos, muy desinteresados, y realmente hacían una tarea de gran sacrificio y muy positiva para el país. Entonces, ahora, contestando a su pregunta, ¿dónde están? Yo creo que nadie tiene el monopolio de la verdad, Gloria. Yo pienso que el pensamiento de una centroderecha tiene que consolidar dos posiciones. Primero, tiene que ser la quilla del barco que le dé estabilidad a un país. Esa quilla del barco que se perdió el año 73 y que permitió la ruptura institucional. Realmente, si la centroderecha hubiese tenido una fuerza importante, suficiente, no se habría producido ese hecho. Bueno, para muchos el eje hoy día de la derecha o la centroderecha, como usted prefiere llamarla, está en Renovación Nacional, incluso con golpes de audacia muy grandes, como plantear una candidatura presidencial en este momento del exministro de Hacienda y pactar con la oposición reformas constitucionales. ¿No cree usted que el eje está en esa agrupación en este momento? No quiero minimizar la Renovación, pero le quiero decir, por ejemplo, que el Partido Nacional, durante 2 años, después de firmar el Acuerdo Nacional, buscó una candidatura de consenso por no estar de acuerdo con la fórmula que permitía la elección plebiscitaria el 5 de octubre del primer mandatario. Así lo dijimos, y nuestras conversaciones con los personeros de la Concertación, especialmente con la Democracia Cristiana, vinieron a fracasar cuando nos dijeron primero Gabriel Valdés y después Patricio Elwin que ellos exigían el mejor derecho para que el personero que representara a las fuerzas de esa Concertación tenía que ser un demócrata cristiano. Y los nacionales no votan por un demócrata cristiano. ¿No votarán tampoco? Yo pienso que lo hicimos una vez, el 64, y fue una buena y triste experiencia. Por esa razón, te espero a ti, Cecilia. Estaba esperando que terminara, oyendo con mucha atención. Usted nos ha hecho un panorama de lo que ha pasado con el Partido Nacional, cómo ve usted las fuerzas de la derecha hoy día. Aníbal nos ha explicado qué es lo que significa la Izquierda Unida y hemos empezado a entrar en el terreno de las definiciones. Quisiera que pasáramos ahora al terreno de lo que ha sido la actualidad política de esta semana, donde han habido temas de considerable interés público y nacional. Y en lo concreto, las Fuerzas Armadas han estado esta semana en el foco de la noticia por varias cosas. El lunes, el Ejército hizo público un comunicado en el que expresa su malestar por declaraciones de algunos personeros que, comillas, afectan la dignidad y la futura situación del presidente de la República y comandante en jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet. Este mismo comunicado agrega lo siguiente, comillas, se hace presente que las ofensas que intentan afectar la imagen de su excelencia el presidente de la República son sentidas como dirigidas contra todos y cada uno de los integrantes de nuestra institución. La declaración concluye con la idea de que el Ejército, junto con las demás instituciones de la Defensa Nacional, son garantes de la institucionalidad que han creado durante estos años. Y ese mismo día, además, el general en retiro Alejandro Medina señaló que a su juicio, la disposición de la actual Constitución permitirían una intervención castrense en caso de una crisis nacional. Muy en lo concreto y específico, quiero saber cuál es su opinión sobre el significado y trascendencia de estas declaraciones castrense. Estas declaraciones castrenses yo las analizo en el contexto de qué determinaron que se realizaran. Las palabras de Clodomiro Almeida, las expresiones a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, especialmente al comandante en jefe, en el sentido de que en Chile tendríamos con posterioridad al eventual triunfo de una candidatura opositora, una venganza que podría llevar a cabo el encarcelamiento de los jefes de las Fuerzas Armadas, de los altos oficiales. Realmente una campaña de venganza que consideramos nosotros es el campo menos propicio para encontrar una transición pacífica a la democracia y que naturalmente coloca al jefe del Estado ante una, yo diría, injuria gratuita que realmente no corresponde a quien ha estado cumpliendo un mandato constitucional y, por ejemplo, del mundo y, por supuesto, de Chile, dio el 5 de octubre a las Fuerzas Armadas una expresión de lo que es su sentido democrático. Realmente yo creo que fue un ejemplo. Entonces, naturalmente se sienten tocadas las Fuerzas Armadas, ya que
de la Constitución del 80, el mandato de las Fuerzas Armadas no solamente está dirigido a la mantención de la soberanía, que han hecho con tanta eficiencia durante estos 15 años, tal vez las Fuerzas Armadas nunca podrán decir algunas cosas que los políticos decimos. Me refiero, por ejemplo, al conflicto que vivió Chile con Argentina. ¿Qué costo tendría para el país el haber pasado bien ese conflicto? Yo creo que a pesar de ese costo, ningún chileno estaría dispuesto a economizar en lo que significa perder parte de nuestra soberanía. Pero los militares, silencio, porque esa es la forma como ellos actúan. Pero frente a una injuria o frente a una situación que realmente coloca al presidente de la República en una, y comandante en jefe en una posición como la que pretendió colocarse, a pesar de las explicaciones posteriores de Clodomiro Almeida, las expresiones del alto mando yo creo que representan un malestar. Y ¿con alguna consecuencia futura? Porque una de las interpretaciones que se le ha dado es que esto podría dar como preámbulo una nueva intervención militar, por ejemplo. Yo no creo que tenga nada que ver con intervención militar. Y pienso, por ejemplo, que la Constitución del 80 establece el Consejo Superior de Seguridad Nacional, que es un organismo que es muy mal calificado por la oposición. Sin embargo, yo estimo que si ese Consejo Superior de Seguridad Nacional hubiese existido en el gobierno de Allende, no se habría producido la ruptura institucional ni las Fuerzas Armadas habrían actuado, porque habría tenido la posibilidad de las Fuerzas Armadas de representar al jefe del Estado en un organismo en que está el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas, en una representación. Fernando, pero hay dirigentes de oposición que señalan que el presidente de la República es un político y como tal, como todos los chilenos que ejercen cargos públicos, puede ser sometido a juicio por su actuación. La verdad, Gloria, es que el presidente de la República sustenta desde el 11 de septiembre un doble cargo. No corresponde esto a la tradición constitucional del país. Las Fuerzas Armadas en Chile fueron, en forma permanente, obedientes, no deliberantes, honestas y realmente insertas en una labor profesional muchas veces incomprendida por la civilidad. Hay muchas sorpresas después del año 73. En estos 15 años en que vemos las Fuerzas Armadas que son capaces de realizar tareas en el orden civil y social, tareas que son realmente importantes y que yo creo que a futuro, cuando la pregunta se refiere a qué pueda ser las Fuerzas Armadas a futuro, yo creo que no podríamos decir salen hoy los militares, entran hoy los civiles. Pero antes hay otra pregunta, ¿qué pasa con los que transgredieron la ley? ¿Cómo un ratito va? No, yo espero, quiero decir este tema referido. Bueno. No sé, Cecilia. No, Tita, tú estabas, Gloria estaba preguntando. Decía que en el fondo era importante plantearse quizás en este momento la pregunta, ¿qué hacer entonces con los que transgredieron la ley? ¿O en su opinión debe haber un blanqueo total que garantice una paz futura? Yo entiendo que es una tragedia lo que ocurrió en este país con las transgresiones a la ley y las violaciones a los derechos humanos. Yo pienso que es una tragedia, primero para los afectados, y segundo, para el país, porque la institucionalidad del país pende de que la venganza no prime a futuro. El mundo moderno tiene las experiencias de países que salieron de esquemas militares. Está España, está Argentina, está Brasil. Tenemos a Uruguay el domingo resolviendo su problema del referéndum de blanqueo. En Chile hay una ley de amnistía vigente hasta el año 1978. Curiosamente, las Fuerzas Armadas son las únicas que a esta fecha, tanto gobernando, se han accionado los instrumentos jurídicos de acusaciones, lo que demuestra que hay en este país un principio de juridicidad que realmente no solo permite, sino que da exigencia a que se lleven a cabo las investigaciones para conocer a los culpables. O sea, usted primero, no se opone a la investigación en concreto. No solo no me opongo, lo considero absolutamente lógico y por supuesto que también debe ser sancionado. Sancionados todos los responsables, pongámonos en el caso que hubieran implicados algunos integrantes de las Fuerzas Armadas en eso, ¿también deberían ser sancionados, castigados? Estamos hablando de castigados y sancionados dentro del marco del cumplimiento
de las sanciones que competen a los poderes judiciales? Esa es la pregunta. Porque se ha suscitado una discusión. Tiene que responder, ¿son los tribunales ordinarios? Este es el tema que quiero entrar. ¿O es comisiones ad hoc o especiales? Se ha suscitado una discusión en orden a cómo se califica a los tribunales especiales o... Pero yo le quiero contestar lo siguiente. ¿Tribunales militares? Los tribunales militares están en este momento con una competencia voluminosa y apareciera que esa competencia voluminosa a los tribunales militares correspondiera a tareas que dicen relación con los derechos humanos. No es así. El mayor volumen de trabajo que tienen los tribunales militares nace del control de la ley de armas que le entregó el Congreso en un proyecto de ley aprobado antes del año 73, Fernando, de iniciativa de un demócrata cristiano. ¿Pero a quién le daría usted entonces el que se encargara de formular estos estudios de los casos, los juicios respectivos? ¿A qué organismo competente de este país? Yo creo que tiene que ser el Poder Judicial. No hay otro. La justicia civil. Ahora, el problema de la justicia civil o la justicia militar es un tema que realmente no está absolutamente definido, ni me parece que pueda ser estudiado en una forma así ligera, como a decir, esto compete a la justicia civil, sea cual sea el cargo que detenta o el acto que ha cometido. Bueno, sobre el mismo tema vemos que Aníbal Palma tiene varias cosas que decirnos. En primer término, discrepo profundamente del señor Echagavía en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas y en cuanto al alcance de la declaración del alto mando. Pero no es lo importante la discrepancia con el señor Echagavía. Lo importante es la gravedad que encierra esta declaración. Extremadamente grave. Y esto no es un hecho aislado. Hay que vincularlo, como usted muy bien lo señalaba, a una conferencia dictada por el general en retiro, señor Medina, y a otras declaraciones del propio jefe del Estado. Aquí hay una perversión del rol de las Fuerzas Armadas en una democracia. No les corresponde ser tutores de una democracia. No les corresponde reservarse la facultad de intervenir violentamente para solucionar una crisis política. La democracia genera sus propias instituciones para resolver sus crisis. No pueden los militares atribuirse este rol y esa función. Es una perversión de su rol el pretender plantear esos principios y esa filosofía. Las Fuerzas Armadas debieran someterse a los principios portalianos que ellos dicen respetar. Y los principios portalianos establecen Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil, no deliberantes. Esta declaración del alto mando, además, comete un grave error. Identifica las actuaciones políticas del jefe del Estado por el cual puede legítimamente ser sometido a crítica con su función de comandante en jefe del ejército. Y eso introduce un factor extremadamente peligroso que vulnera los principios de estas mismas Fuerzas Armadas. Lleva la deliberación al interior de ellas, porque si se va a solidarizar con el jefe del Estado por sus actuaciones políticas, eso implica facultar una deliberación al interior de las Fuerzas Armadas, que estas mismas Fuerzas Armadas dicen ser apolíticas. En consecuencia, también está fomentando un grave problema al interior de ellas. Por otra parte, aquí no ha habido injurias. La injuria es un delito. Y si ha habido injurias al jefe del Estado, hay disposiciones legales que permiten incoar las correspondientes acciones para delimitar la responsabilidad de quienes pueden haber incurrido en ellas. Pero otro punto que quiero, que hay cosas muy graves que se han dicho. Esto que se justifica porque han amenazado con venganza. Nadie está por la venganza. Pero una cosa, y en eso coincido con el señor Echagavía, tampoco estamos dispuestos al olvido y a que no haga justicia. No vamos a renunciar a que se haga justicia. Y además, las Fuerzas Armadas no tienen por qué tener temor de que se investigue y se sancione a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, porque esos hechos no comprometen al conjunto de las Fuerzas Armadas. Están más bien identificados en determinados servicios y en determinados grupos operativos. De manera que justicia, sí, venganza no. Porque Aníbal, estamos con los obispos, dicho, perdón. Me va a perdonar precisarle un poco lo que usted está diciendo, porque dice, no ha llamado a venganza, pero de hecho la oposición y sectores de la izquierda han estimado como una provocación estas últimas declaraciones de las Fuerzas Armadas. Evidente. Incluso la Izquierda Unida ha señalado que se están creando condiciones para la ingobernabilidad para dar el cuartelazo final. Yo le quisiera preguntar a usted ahora... No dice ahora, exactamente eso, la pero es, la yo, la, yo la tengo escrita y textual. Yo quisiera plantearle a usted... ¿Cómo piensa usted que pueden interpretar las Fuerzas Armadas, por su lado, de ciertas declaraciones de la izquierda? ¿Cuáles? Por ejemplo,
Hay que remover los mandos comprometidos con una concepción de la función militar que niega el derecho de la autodeterminación del pueblo. O esta otra, por ejemplo. Se deben establecer condiciones para una formación y composición social democrática de las Fuerzas Armadas. O como la de don Clodomiro Almeida llamando al autoexilio, al exilio, al general Pinochet. ¿Serían eso o no declaraciones provocativas para las Fuerzas Armadas? Yo no sé. Si eso se estima provocativo, ¿cómo tendríamos que estimar las declaraciones del alto mando y las declaraciones reiteradas de jefe de las Fuerzas Armadas que amenazan con los corvos, con los fusiles, con paredones y con nuevas intervenciones? Déjeme terminar, señora Echegaray. Voy a lo siguiente. Cada uno tiene su tiempo. Cuando se plantea que debe removerse los altos mandos comprometidos con una concepción, como lo señala la declaración de la Izquierda Unida, es una concepción incompatible con una democracia. Porque una concepción como la del general Medina impide el funcionamiento de una democracia en Chile y en cualquier lugar del mundo. Porque coloca a las Fuerzas Armadas en un papel superior, supranacional, que ellos determinan cuándo hay una crisis institucional que justifique una intervención militar. Esa concepción es incompatible con el funcionamiento de una democracia. Y a eso apunta la declaración de la Izquierda Unida. Y en cuanto a facilitar el acceso a todos los niveles sociales a las Fuerzas Armadas, ese es otro principio democrático. No tiene por qué irse un compartimento estanco en que las Fuerzas Armadas se van sucediendo y a las escuelas militares entran los hijos de militares y los nietos de militares. Tenemos que abrirlo, porque si no vamos a construir un hecho negativo para las Fuerzas Armadas y para la democracia, un compartimento estanco. Y por último, aquí han citado muchas veces a Clodomiro Almeida. Y tomo una expresión de don Fernando Chacabía cuando recordaba lo importante que fue resolver el conflicto limítrofe con Argentina. Se lo olvida mencionar. Que ese conflicto se resolvió por tratados internacionales e instrumentos jurídicos elaborados y suscritos por el gobierno anterior por gestión del ministro Clodomiro Almeida. Y cuando Clodomiro Almeida no hable que va a exiliar al general Pinochet, le da un sano consejo, el autoexilio, que es el camino que han seguido otros dictadores, pero no lo está amenazando. Aníbal, este tema militar es un tema, como decía Cecilia, de comienzo muy importante, ha sido el debate de la semana y probablemente será a futuro. Fernando Chacabía quería responder, vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos con Fernando para una respuesta a Aníbal Palma. Estábamos tocando un tema de por sí difícil, ¿qué pasa con los militares en el futuro gobierno y qué pasa ahora también? La respuesta a lo que había señalado Aníbal Palma la tenía Fernando Chacabía, que pedía hace mucho rato con el dedo en alto. Permiso para hablar. Solamente, Gloria, hacer algunas precisiones a las expresiones de Aníbal Palma. Él habló que la democracia tenía instrumentos suficientes para defenderse. Yo quiero recordarle que el año 1973 el país vivió un desquiciamiento de sus instituciones guardadoras de la democracia. El Poder Legislativo, al cual yo pertenecía, acusaba a los ministros de Salvador Allende, los destituía en el cargo. ¿Y cuál era la reacción del gobernante? Cambiaba al ministro de cartera. O sea, el Poder Legislativo estaba impedido de realizar su función de guardadora de una función tan importante como era la acusación constitucional a los ministros de Estado. Enseguida el Poder Judicial tenía amontonadas las resoluciones judiciales y no le daba el ministro del Interior la fuerza pública para su cumplimiento. ¿Qué era lo único que quedaba el año 73? Las Fuerzas Armadas incólumes que no actuaron por iniciativa. De acuerdo que esa sea la solución, señor Echegaray. Ya llegará su tiempo, señor Palma. Ya lo escuché con bastante paciencia, así que le ruego que tenga la misma conmigo. Entonces le digo, esta situación de los poderes públicos sobrepasados determinó, no lo que diga yo hoy, un hombre de la centro-derecha, sino que lo que decía el líder de la oposición al gobierno de las Fuerzas Armadas, expresidente de la República y presidente del Senado de ese entonces, Eduardo Frei Montalva, al presidente de Italia le decía cómo la acción de las Fuerzas Armadas del año 73 estuvo fundada no en un espíritu ni pretensión de expansión de poder, sino que justificando que el país democráticamente les pedía esta acción. Ahora, lo que plantea el señor Palma respecto a que el señor Almeida habría arreglado el problema con Argentina, solamente lo acepto justificando su ausencia en el país. Todos los chilenos supimos que aquí estuvimos en un casi estado de guerra con Argentina. Que no se diga es otra cosa, pero que se vivió, que hubo que enfrentarlo y que salimos con éxito.
Ahora una última cosa, Gloria. El señor Palma, que ha hablado siendo un hombre con el nombre de Partido Radical detrás de él, que le da paraguas al Partido Comunista y a los extremistas del MIR para participar en este paraguas. Y de esta manera, él dice, señor, la Escuela Nacional Unificada, aquella que le quitaba a los padres los hijos para que estos fuesen educados y que determinó el que las mujeres salieran a protestar en contra de Allende. Perdone, Gloria, que le haya tocado. No, Fernando, que yo quería plantearles no sé una cosa. Si este es un programa, a nivel momentito, sí, que quisiera plantearse un poco hacia el futuro. Nosotros sí hemos hablado y estamos hablando en este momento en nuestra mesa con políticos cosas y hombres que van a ser responsables de las políticas futuras. Entonces, yo quisiera un poco que se plantearan en ese esquema. Cecilia tiene algunas precisiones que hacer, pero miráramos qué va a pasar de aquí en adelante, qué es lo que al país le interesa. Muchas precisiones muy breves, porque realmente se han hecho afirmaciones que no puedo dejar pasar. Primero, yo no he hablado de que Almeida hubiera solucionado el conflicto con Argentina si estaba exiliado junto conmigo. Lo que dije es que esa solución fue posible con instrumentos jurídicos y tratados internacionales que se suscribieron durante el gobierno del presidente Allende, siendo ministro de Relaciones Exteriores Clóvis Almeida. En segundo lugar, es demasiado ramplón meterme en el tema. Esto que la ENO era para quitarle los niños a las madres. No, está bien para campañas del terror y para avisos de los diarios, pero no es serio. La ENU tenía una finalidad pedagógica y yo invito al señor Echagavía, su experto educacional, a discutirlo en el tono pedagógico, no en esta ramplonería consignista. Bueno, no lo vamos a hacer en todo caso en este programa porque... Claro, porque estábamos en el tema de las Fuerzas Armadas, que estoy segura que todo nuestro público, ustedes que nos están viendo, tienen ganas de conocer respuestas. Señor Echagavía, el presidente de la República le corresponde por derecho seguir como comandante en jefe del Ejército durante el próximo periodo presidencial. ¿Cree usted que debe mantenerse esta disposición o cree usted que el presidente Pinochet debería dejar ese cargo? Es una materia que hay que tratarla con bastante seriedad. El constituyente del 80 tuvo presente la necesidad de impedir que una demagógica unidad de sectores de izquierda en el gobierno pudiesen descabezar a las Fuerzas Armadas y de esta manera producir en el país un serio deterioro, porque esta fuerza, digamos que de alguna manera se ha mantenido al margen, pudiese verse afectada. Sin embargo, la norma permanente de la Constitución establece que los presidentes de la República tendrán la atribución de nombrar al comandante en jefe. O sea, la otra disposición que les da una permanencia al presidente Pinochet más allá del plazo, es una norma transitoria. ¿Y en el caso concreto? Y en el caso concreto de su pregunta, yo me quedo con la norma permanente. ¿Con la norma permanente? Yo considero que el presidente Pinochet, comandante en jefe de un gobierno con el cual tenga buen entendimiento, aparecería como un presidente disminuido el que lo detentara. Y si el presidente fuese opositor, creo que el conflicto podría ser mayor. Pero por eso yo me inclino por la tesis de la norma permanente. Una última aclaración que quisiera tener con Aníbal. Gloria ha sido bien clara en especificar todos los planteamientos que hace la Izquierda Unida respecto al futuro de las Fuerzas Armadas. Mi pregunta muy concreta es saber si esta propuesta considera usted que conduce a una vida pacífica y democrática y garantiza la convivencia estable entre todos los chilenos. Evidentemente. Si las propuestas de la Izquierda Unida en lo que respecta a las Fuerzas Armadas se inspiran en los principios portalianos que este gobierno dice defender. Queremos Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil. Queremos Fuerzas Armadas no deliberantes. Queremos Fuerzas Armadas apolíticas. Queremos Fuerzas Armadas que defendan la integridad territorial. No Fuerzas Armadas que se arroguen el derecho de representar en términos eufemísticos, que significa reservarse el derecho de intervenir cuando ellos lo estimen conveniente. A eso apuntan las propuestas de la Izquierda Unida, a una democracia. Lo que no es funcional a una democracia son las concepciones como las del general Medina o actitudes como la declaración de Aníbal, Altamán. Algunas precisiones o preguntas muy concretas, sí, con correcto respecto al tema, porque usted creo que no contestó en este sentido. Yo contesto todo. La oposición, lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos y lo transcribe la revista que pasa esta semana, señala que son irrenunciables los juicios a los militares por transgresión de derechos humanos. Yo quisiera preguntarle lo que preguntábamos a Fernando. ¿Esos juicios deben hacerlo los tribunales ordinarios o comisiones especiales? Los tribunales ordinarios de justicia. La ley de amnistía para usted cubre un periodo 73-78. ¿Es partidario de abolirla o no? Soy partidario de abolirla y eso será materia de discusión en el futuro Parlamento. No depende de mi voluntad, ni de mi partido, ni de mi alianza.
tendrá que ser una materia a resolver en el futuro Parlamento. ¿Y los lo que queremos de... es facilitar que haya justicia. Uh-huh. ¿Y los juicios llegan hasta las más altas cabezas o no? Los juicios llegan hasta los responsables. Y aquí entendamos, no estamos hablando, bajo el término de violación de los derechos humanos, aquí es delito y es delincuente. Se trata de precisar los delitos y precisar identificar a los delincuentes. Y cuando hay un delito y un delincuente, corresponde una sanción. De eso se trata. Y no pueden las Fuerzas Armadas hacerse cómplices de los hechos delictuosos que pueden haber cometido algunos de sus miembros. Muy sencillo. Bueno, nosotros tenemos en nuestro programa una sección que se llama Ping Pong, donde tocamos diversos temas. Queremos hacer un perfil de ustedes. Vamos a ir a este ping pong. ¿Con qué proceso, Aníbal, se siente más cercano? ¿La perestroika o la castroika? Ni con uno ni con el otro. Yo me siento identificado con un proceso chileno hacia la democracia. Usted ha participado en 6 campañas electorales y siempre ha sido ganador, Fernando. ¿Qué le dice ahora su olfato político? ¿La derecha gana o pierde en diciembre las presidenciales? En la medida de que todos los sectores que se sienten motivados por los principios de la centro-derecha se vuelquen a trabajar y logren hacer participar a la juventud en esta acción, creo en la posibilidad de un triunfo. Aníbal, ¿qué castigo cree usted que merecen los terroristas que asesinaron el martes pasado a un carabinero y dejaron heridas a 14 personas? Ser sometidos a un proceso justo y el que merecer el castigo que establecen las leyes de acuerdo al delito que hayan cometido. En su caso, ¿qué castigo cree usted que merecen los torturadores de prisioneros políticos en Chile? La verdad es que la respuesta mía es que existiendo poder judicial no es de mi competencia establecer sanciones diferentes. Conocemos que detrás de los países comunistas se usa un pelotón de fusilamiento para matar a los que han robado. No me corresponde en una democracia decir algo de esta naturaleza. Si tuviera que emitir un juicio histórico, ¿con cuál de estos gobiernos se quedaría usted o diría que es más beneficioso para el país? ¿O ha sido? Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, Salvador Allende. Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende. ¿Usted le cortaría el pelo a Nambiji o se lo dejaría así si es presidente? Creo que si el pelo es la manera como le gusta usarlo, no creo que le moleste al país que el presidente tenga el pelo de alguna peinado distinto al que él lleva. ¿Es partidario usted de legalizar el Partido Comunista? Sí. ¿El MIR? Todos los partidos tienen derecho a optar. Aquí no se sancionan ideas, ¿también el MIR? Conductas. ¿El MIR? El MIR, en la medida que se incorpore un sistema democrático, sí. ¿Y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no se plantea al interior de una democracia. El día que quiera postular una democracia tendrá que aceptar las normas de una democracia. En ese caso se discutirá el tema. ¿Es partidario usted de la pena de muerte? La verdad es que es un tema que hemos analizado mucho, pero yo me quedo por no aplicarla. A su juicio, ¿cuáles son los 3 principales errores del gobierno de la Unidad Popular? Yo señalaría un gran primer error. Una política de alianzas equivocada, que en lugar de acumular fuerza, permitió que se unificaran en su contra sectores sociales que no tenían por qué verse afectados por su programa de transformaciones. En segundo lugar, haberse extralimitado en lo que señalaba el programa. En tercer lugar, no haber comprendido la necesidad de que un proceso de transformación requiere una mayoría muy amplia. Fernando, ¿cuál es su candidato para la elección presidencial? Aquel que mejor interprete un programa que proyecte el país hacia el siglo próximo. En estas opciones, Vigi, ¿usted quiere que le dé un nombre? Francisco Javier Errázuriz, Arturo Alessandri. Mi partido no lo ha elegido y vamos a elegir aquel que interprete mejor nuestro programa. Aquel que o sea, ¿usted no tiene una opción personal todavía? Todavía no, porque nosotros pensamos que el candidato debe ser el que tenga primero la mejor opción para ganar dentro de nuestro programa. Si la Concertación triunfa en las próximas elecciones, ¿a quiénes les gustaría ver ocupando los siguientes ministerios? Interior. Depende del acuerdo que se logre en el interior de la Concertación, no de lo que yo prefiera. Pero un nombre. No. Relaciones exteriores. Sería un poco vanidoso de mi parte determinar yo quiénes van a ser ministros, solo determinar el conjunto. Claro, que usted le puede gustar. No, lo discutiré en el seno de la Concertación. ¿Relaciones exteriores? La misma respuesta. Perfecto. Si el candidato, en cambio, triunfa desde las fuerzas de centro-derecha, como usted ha señalado, en las próximas elecciones, ¿a quiénes le gustaría ver ocupando las siguientes carteras? ¿Interior? Arturo Alessandri. ¿Relaciones exteriores? Sergio Díez. ¿Educación? Gonzalo Vial. ¿Salud? Fernando Monquiver. ¿Justicia?
Justicia, Ricardo Rivadeneira. O sea, descartó a tres presidenciables, ya me estoy acercando un poco a su pensamiento. A ver si con presidente no es lo mismo que ser ministro. A ver si con Hacienda nos descarta el último. ¿Hacienda? ¿Perdón? ¿Hacienda? Hacienda en Danvigi. Son cuatro, entonces. Ya no tenemos candidato. Aníbal, ¿usted indultaría a los responsables del atentado contra el presidente Pinochet o dejaría que la sentencia de los tribunales fuera respetada, aunque esa sentencia fuera la pena de muerte? No, yo lo que primero soy enemigo de la pena de muerte por principio. En segundo lugar, en ese caso, creo que debe revisarse el proceso y someterlos en juicio justo. Porque utilizar como pruebas confesiones arrancadas por tortura como está suficientemente comprobado, anula un proceso. ¿Y si el juicio justo determina la pena de muerte, qué hace usted? Vuelvo a repetir que por principio soy enemigo de la pena de muerte. Ok. ¿A cuántas bandas cree que se dará la elección en diciembre? Yo pienso que a dos bandas. Veo que la candidatura de la Concertación aparece con el apoyo de la extrema izquierda, Patricio Elwin bastante consolidado como candidato. La candidatura de centro-derecha esperamos nosotros dentro de los próximos 60 días que también esté aclarada la persona del candidato y espero que sea uno, a dos bandas luego. Es mi respuesta. ¿Eso te marxista, Aníbal? ¿No? Yo respondí antes, no, pero utilizo instrumentos del marxismo que cualquier hombre culto o investigador o sociólogo utiliza para interpretar la historia y para analizar la realidad. Creo que existe un poder superior, pero no lo identifico con una religión determinada, mereciéndome respeto a todas las religiones. ¿Y sus hijos son bautizados? Los dos, y los dos son católicos. ¿Cree usted que el Partido Nacional al que usted pertenece seguirá existiendo en la vida política del país luego de las próximas elecciones? Pienso, Cecilia, que lo que en este momento reclama nuestro pensamiento es la existencia de un gran partido de centro-derecha y el Partido Nacional está dispuesto, y así lo hemos planteado, a integrar ese gran partido. Aníbal, ¿su candidato es Patricio Elwin, como es el candidato Anselmo Zule? Mi candidato es el que fomente y el que logre la unidad opositora. Las opiniones de Anselmo Zule son estrictamente personales. Sobre esta materia mi partido no ha tomado una decisión y privilegia la unidad. Será nuestro candidato el que haga posible la unidad amplia y no incluyente de todos los demócratas. Fernando, en pocas palabras, Sergio Onofre Jarpa. ¿Quiere que opine de él? Un gran... Una palabra, porque esto es un ping-pong. Organizador. Jaime Guzmán. Pensador. Germán Riesco. Lo están usando. Francisco Javier Errázuriz. Audaz. Arturo Alessandri. Lleva en la sangre de la tradición de estadista. Esta misma pregunta voy a hacérsela a usted, pero con otras personas. También en pocas palabras, Salvador Allende. Un gran presidente. Ricardo Lagos. Un economista y un gran político. Clodomiro Almeida. Un estadista. Patricio Elwin. Un luchador por recuperar la democracia. ¿Es partidario usted de promover las siguientes cosas? ¿Promover la inmigración de asiáticos a nuestro país? No. ¿Tener un vicepresidente de la República? No. ¿Volver a llamar Pudahuel al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez? No. ¿Le gustaría ver a Ricardo Lagos ocupando el sillón presidencial en 1996? A mí me gustaría ocupando el sillón presidencial en 1996 a un hombre que representa una alternativa de izquierda con la cual... ¿Quién sería ese? Identifico. Lo determinaría la izquierda en su momento oportuno. ¿Le gustaría ser usted? Nunca me planteaba en torno a aspiraciones personales. Yo creo que los procesos pasan por los partidos y las ideas, no por las personas. Fernando, ¿usted cree que la edad del candidato será importante en esta próxima elección? Pienso que sí, Gloria, porque cuando hay 3,5 millones de jóvenes, naturalmente que los mayores de 60 parecemos descalificados. ¿Es partidario usted de legalizar el aborto en nuestro país? Una materia extraordinariamente complicada y que yo creo que tiene que discutirse con mucha ponderación y tomando en cuenta muchos factores. Pero usted, ¿es partidario o no es partidario? Soy partidario que se discute el tema. Dejó la incógnita. ¿Usted, en todo caso, es partidario de esta misma medida de legalizar el aborto? ¿Cómo voy a ser partidario, Cecilia, de matar a un ser inocente que realmente no tiene ningún medio de defenderse? Lo consideraría un crimen. Si tuviera que votar una ley de divorcio en el próximo Congreso... Pongamos en el hipotético caso que llegara ahí, ¿qué votaría? Mi partido tradicionalmente ha estado a favor del divorcio. Personalmente también lo estoy. Si fuera parlamentario, votaría a favor de una ley de divorcio. Fernando, ¿cuál sería su respuesta? Pienso que los problemas que actualmente determinan los arreglos para solucionar los conflictos en los matrimonios son sumamente poco claros. A pesar de ello, considero tan importante robustecer la familia como pilar de la sociedad, que prefiero crear el máximo de dificultades
para defender una institución que es el pilar del desarrollo de la patria. O sea, si se vota sí o no, porque esa es la única alternativa, vota no. Se vota no. ¿Qué porcentaje del electorado cree que obtendrán en las próximas elecciones el país? Aproximadamente un 25%, entre un 25 y un 30%. ¿El PPD? Entre un 12 y un 13%. ¿La DC? Creo que está entre un 30% aproximadamente. En su caso, Renovación Nacional, porcentaje del electorado. La verdad es que no nos hemos puesto todavía a... su olfato, como que lo que le dice. Yo calculo que puede ser un 25%. ¿La UDI? Yo creo que puede ser un 10%. ¿Avanzada Nacional? 3%. ¿El Partido Nacional, Philips? Yo calculo un 15%. ¿Usted es partidario que el Partido Comunista ocupe un escaño o más de uno en el próximo Congreso Nacional? Soy partidario del pluralismo, que es la base fundamental de una democracia. En consecuencia, soy partidario de que cualquier partido, que todos los partidos puedan aspirar y tener representación parlamentaria. El señor Echagavía compartió un parlamento con senadores y diputados comunistas. ¿Y cuántos parlamentarios cree que tendrá el Partido Nacional Philips en ese próximo Congreso? Depende de lo que la mesa de la unidad de la centro-derecha determine. Hay una posición muy generosa por parte del Partido Nacional. O sea, está buscando justamente ese entendimiento por encima de ambiciones de partido. Vamos a agilizar y vamos a ir mucho más rápido en este ritmo del ping-pong. ¿Es partidario usted utilizar recursos acumulados en las AFP para financiar programas de ayuda social en el próximo gobierno? Sí. ¿Es partidario de que Chile siga pagando su deuda externa en los mismos términos en que lo ha hecho hasta ahora? Adelantando los pagos, no. ¿Usted daría un perdonazo a los deudores hipotecarios o es partidario seguir con las ejecuciones o remates? No, creo que eso es una materia que tiene que entrarse a estudiar y calificar por estamentos y por sectores. ¿Qué significa en una palabra para usted, general Augusto Pinochet? En una palabra lo calificaría que debe cambiar sus asesores. ¿Con qué medida concreta usted combatiría la drogadicción juvenil en Chile? Con una gran campaña de difusión, haciendo conciencia en los jóvenes. ¿A qué cree usted que se debe el surgimiento de las pandillas juveniles en las comunas del Barrio Alto de Santiago, que han provocado violencia e incluso la muerte de algunos jóvenes? A dos aspectos muy claros. Uno, a la destrucción de la familia como institución veladora por los hijos. Y dos, a que las Fuerzas Armadas de Carabineros, que deben velar por el orden público, deben duplicar sus efectivos para poder atender el crecimiento del país. ¿Qué imágenes se le vienen a la cabeza cuando le digo felicidad? Familia. Miedo. Perder la democracia nuevamente. ¿Cree que habrá reforma constitucional este año y plebiscito? Sí. Bueno, vamos a tener que despedirnos en este minuto de nuestro programa. Tenemos hartas preguntas que se nos quedaron pendientes en nuestro ping-pong. No, no fueron ninguno, los dos demasiado rápido. O sea, vamos a tener que seguir entrenando, sí. Gloria. Bueno, pero es que nosotros somos viejitos para poder... Bueno, queremos agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en nuestro programa. A nuestros invitados de esta tarde, muchas gracias por haber estado con nosotros. Empezamos a conocer ya mucho más qué piensa cada uno de los sectores políticos de este país. Gloria, nos veremos nuevamente la próxima semana nosotros en otro Almorzando de Actualidad Política. Y el próximo lunes los voy a invitar a otro Almorzando en el 13 que va a conducir Marina de Navasal. El tema es de actualidad médica y se llama Buscando Atención Dental para Todos. Sus invitados, el doctor Juan Pequeño, cirujano dentista, el doctor Miguel Bravo, presidente del Consejo General del Colegio de Dentistas, y la doctora Olaya Fernández, magíster en salud pública. Muchas gracias y muy buenas tardes. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Derecho de Amar.